Estados Unidos, en un discurso de alrededor de 7 minutos ante la Asamblea General, acusó a China por la pandemia de coronavirus. Debemos responsabilizar a la nación que desató esta plaga sobre el mundo, China. El presidente Donald Trump también cuestionó la labor de la Organización Mundial de la Salud y su posible cercanía al gobierno chino. El gobierno chino y la Organización Mundial de la Salud, que es prácticamente controlada por China, declararon falsamente que no había evidencia de transmisión de persona a persona. Más tarde dijeron falsamente que las personas sin síntomas no propagarían la enfermedad. En su discurso pregrabado, el presidente de China, Xi Jinping, instó a que no se politice la pandemia, mientras su representante permanente ante la ONU, Zhang Yun, respondió a las declaraciones del mandatario estadounidense, que denominó como violencia política. China rechaza con toda razón las acusaciones infundadas en su contra. Estas acusaciones son totalmente injustificadas. No importa lo que otros digan, China seguirá apoyando el multilateralismo, apoya a las Naciones Unidas para que desempeñen su papel central en los asuntos internacionales. Mientras, Trump reiteró su compromiso a darle prioridad a una agenda nacionalista e invitó a los países miembros a hacer lo mismo. El secretario general Antonio Guterres reiteró su llamado al trabajo en común. Necesitamos un sistema multilateral que innove constantemente, beneficie a las personas y proteja nuestro planeta. El multilateralismo del siglo XXI debe actuar en red. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.